Esto es un regalo por lo que acaba de pasar. Me pedí unas donas acá. Oh my god. Bueno, estoy toda brotada, la verdad que no tenía ganas de filmar simplemente por mi apariencia, pero la verdad es que es algo que quiero celebrar y por eso es que me compré eso, para poder merendar y festejar lo que acaba de pasar. Así que mientras que me voy a estar haciendo el cappuccino, vamos a hablar de esto, ¿no? Porque bueno, si vienen siguiendo los vlogs en el canal, saben que empecé un proyecto que en realidad lo tomé como un ejercicio de escritura. Y en realidad, si me siguen en Instagram, que si no saben soy @nayaescritora, en el Instagram yo les había dicho, les hablé un poco sobre lo que significa el miedo en la escritura, lo que yo tomo como miedo. Y me di cuenta que este proyecto implicaba muchas cosas, implicaba salir de mi zona de confort y también me sentía como con miedo respecto a lo que había pasado con El Nombre del Arte. Porque El Nombre del Arte fue me parece un hito, ¿no? Desde la era de Naya Escritora, ¿no? Reconocer un fracaso, a pesar de que sé que no es un fracaso, pero es como que, ¿no? Se pelea un poco, ¿no? Porque es como que yo enseño cuestiones que tienen que ver con la escritura, aunque eso a mí no me significa que yo la tenga toda esa vida y no me puedo equivocar. Pero bueno, a veces juego un poquito eso, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión es que para mí El Nombre del Arte fue abandonarla. Significó como mucho, un impacto bastante grande. Y me di cuenta que tenía miedo de enfrentarme a un nuevo proyecto porque, ¿y si me pasaba de nuevo? Y si arranco, si me entusiasmo, trabajo y tengo que abandonar de nuevo. Entonces, bueno, me encontré con estas cuestiones que la verdad me dejó un poco herida. Sí, mientras se me hace... ¿Me sonó el celular? Oh. Ahí lo leí. Vos querés que te haga comentario, ¿no? Decidí llamar esto por el nombre, ¿no? Decidí llamarlo un proyecto. Estoy trabajando en este nuevo proyecto de fantasía y la verdad es que cada vez que pienso en esta historia se me hace cada vez más grande y se me abre cada vez más el mundo y tengo miedo de no poder estar a la altura. Creo que es un miedo válido que nos puede pasar a cualquiera. Entonces, decidí ponerme a trabajar en el génesis de mi historia. ¿A qué me refiero con el génesis? Como la historia trata mucho sobre los vampiros y demás, como que empecé a hablar con un amigo y me dijo, ¿por qué no empezás a ver este tipo de cosas que capaz que te ayudan a pensar un poco como tipo el origen y te ayuda como a sustentarte más en esta creación, ¿no? Entonces empecé a ver sobre historias de ángeles, de demonios. La historia bíblica es muy interesante y la verdad que me empezó a despertar un montón de ideas. De hecho, yo a veces suelo tomar nota, pero tampoco suelo tomar tanta nota, pero o sea, el acá, o sea, son hojas y hojas de tomar nota. Es un montón. Y como que empecé a crear un poco cómo sería este génesis, cómo empezaron las especies, porque como yo había contado en la premisa, que veré si la puedo llegar a mantener, estábamos hablando de que había dos especies, teníamos los eternos y los vampiros. Entonces, bueno, empecé a pensar cómo sería este génesis y lo que hice en el día de hoy fue, bueno, ok, como me puse distintas alternativas acá en la hoja, dije, lo voy a poner en algo concreto, después veré si lo incluyo o no lo incluyo en la novela o es simplemente un ejercicio para mí, pero hoy escribí lo que sería el génesis de mi historia y estoy muy feliz, estoy muy contenta. Fue un trabajo de todo el día, pero lo terminé. A ver si esto lo puedo acomodar para allá. Como dije, me pedí las donas, así que ahora voy a empezar a comer, a disfrutar. Voy a mirar un ratito de YouTube o tal vez alguna serie rapidita y después a descansar, porque esto se celebra, se festeja, es un paso hacia adelante. Falta muchísimo. Esto, como dije, puede ser que sea parte de la historia, como puede que no. Mi idea era como que por ahí tal vez en la novela agregue como capítulos de esto que yo estaba poniendo, o no, veré cuando me ponga a trabajar en la novela en sí misma, pero esto necesitaba como para dar el primer paso hacia adelante, así que felicitaciones, Nadia. ¿Estamos bien? ¿Hoy qué día es? Hoy es día 1 de septiembre, qué maravilla, y tengo esta silla que hace ruido. Vamos a cambiarla para que no me haga ruido, si no parece que me estoy tirando pedo. ¿Qué les vengo a contar en el día de hoy? Los últimos clips que tiene este blog es yo contando lo contenta que estaba porque había escrito el génesis de mis especies. Es una historia cortita de 5 capítulos nada más, porque para lo que es la construcción de mi mundo el número 5 es muy importante. Cuando empecé a jugar con eso, yo hace un tiempo que les había comentado que yo quería... Me queda lejos. La Condena del Silencio fue mi primer libro de fantasía y obviamente lo quise porque fue mi primer libro de fantasía. Lo que
Yo en realidad cuando lo empecé a escribir, para mí era una historia autoconclusiva. Sobre todo, yo no soy mucho de leer sagas de fantasía, porque son libros que suelen ser como muy largos. Y a mí lo que me pasa es que no me gusta leer libros largos de fantasía. Y por eso, esta historia que voy a escribir ahora va a ser corta. Es decir, van a ser libros de fantasía para Nadia. Este libro lo he escrito de forma autoconclusiva, pero obviamente me dejó espacio para que yo siguiera creando. Me había dejado la puerta, yo acá dejé las cosas cerradas, no es que dejé algo abierto ni tiene un final abierto, nada. Para mí tiene un final que comienza y termina, o sea, es una historia concluida. Pero obviamente me dejaba espacio y en algún momento había empezado a pensar en una precuela. Porque obviamente yo acá hablo de un mundo que ya está construido y dije, ¿por qué no crear algo antes? Cuando empecé con La Sangre del Quinto Eterno dije, para, si uso esto, si uso lo otro, entonces como que me empezó a entusiasmar y dije, puede ser que La Sangre del Quinto Eterno sea la precuela de esto, y me empecé a meter un poco más con eso, ¿no? Lo que hice, lo que estoy haciendo en realidad en este momento, es leer precisamente La Condena del Silencio. Digo esto porque a mí me resulta más fácil leerlo en Kindle. Tomar nota de algunos detalles, porque obviamente una de las cosas que yo estuve narrando en este Génesis es que la historia no es tan segura, ¿no? En el sentido de que hay distintas fuentes, hay distintas versiones sobre lo que pasó, entonces eso me da como un poco de amplitud para trabajar sobre lo que pasó acá y lo que pasó antes, etcétera. Pero obviamente quiero hacer algunos puentes. Entonces voy a empezar con eso, ¿no? A tomar nota, eso quiero decir. Después me puse a pensar como qué hago, ¿no? Porque yo siempre fui una escritora que... No, miento. No siempre fui una escritora. Cuando yo empecé a escribir, en realidad fui una escritora a lo que yo le llamo espontánea. ¿Qué quiere decir? Que tenía la idea, me sentaba, la escribía y llegaba hasta el final, punto. Lo que a mí me había pasado en ese momento, había siempre cosas que me terminaban por faltar, ¿no? Era como que está buena la historia, pero como que le falta algo que no sabía identificar qué era. Hasta, como yo ya les conté esta historia, que fue en el 2018 cuando me pasó esta crisis y que empecé a estudiar el proceso creativo. Y a partir de 2018 empezó la era de Nadia escritora, donde empezó a planificar. Y la realidad es que yo me apoyé muchísimo en la planificación y es al día de hoy que digo, es ese mi proceso creativo. Entiendo que hay determinadas proyectos que por ahí no requieren mi proceso creativo, porque por ahí, por ejemplo, Mi Autonomía, que fue el primer libro de la era de Nadia escritora, lo escribí en un fin de semana porque fue como sacar la idea que tenía en la cabeza, necesitaba hacer eso. Pero después sí me puse obviamente a ir capítulo por capítulo, a tomar nota y a ver cómo podía realmente convertirlo en una historia. Para Perdiendo Autonomía, que es la secuela, ahí ya en realidad ya lo hice planificando. La Condena del Silencio lo hice planificando. Después llegó En Nombre del Arte, que es la novela que nunca fue, y en ese caso yo había empezado planificando, después lo hice sin planificar porque nada, tuve todos mis problemas que ya los conocen, y si no, tengo blog sobre la serie, así que vayan a verlo. Lo que yo me enfrentaba con las historias de fantasía era, ¿qué hago? Porque siento que cada vez que pienso en mi historia se extiende cada vez más. Se hace larga, grande, enorme. Y es como, puedes hacer de esto, puedes hacer del otro, y se me abre el mundo. Ahora bien, se me abre el mundo, pero después me pongo a pensar, ok, pero ¿cómo lo paso al papel? Porque una cosa es tener la idea y otra cosa es ejecutarla, es contarla, ponerla en algo concreto. Y ahí es cuando me empezaba como un poco a tarar, porque decía, bueno, pero ¿cómo puedo planificar todo esto? ¿Empiezo por acá? ¿Empiezo por allá? ¿Qué hago? ¿Cuál sería? ¿Voy a hacer una trilogía? ¿Voy a hacer una tetralogía? ¿Voy a hacer? ¿Cómo hago? ¿Planifico todo? Por ese mismo motivo yo no quería ingresar en la fantasía, porque es un mundo que es complejo en ese sentido, ¿no? Obviamente creo que todos los géneros tienen como sus pros y sus contras, ¿no? Pero la fantasía lo que tiene de contra es que puede ser muy grande, y la ventaja es que uno puede crear lo que se le canta porque es un mundo ficticio. Por ejemplo, si estamos hablando de una novela de romance contemporáneo, no puedo decir que de repente apareció un grupo de gente que vendía una droga de no sé qué cosa, porque puede empezar a decir, ¿y la policía? Porque hay ciertas cuestiones que tienen que ver con nuestro mundo común y corriente. En cambio, en una fantasía es lo que yo digo que tiene que ser, y punto. Entonces, así como tenemos tantas libertades para hacer lo que se nos cante, también tenemos que ser conscientes de cómo hacemos para limitarnos, porque si no es algo que no se termina nunca. Entonces, cuando yo me ponía a pensar en eso, ¿no? Y en decir, ¿qué hago? Porque hago eso. O sea, planifico el libro 1, el libro 2, el libro 3. Eso fue lo que yo había hecho con El Nombre del Arte. Cuando yo había empezado a pensar en la trilogía del Nombre del Arte, había planificado el libro 1, el libro 2 y el libro 3. Y sabemos cómo terminó eso. Terminó siendo una novela que terminó siendo la novela que nunca fue. ¿Qué hago? ¿Me vuelvo a meter en ese mismo lugar, si bien son géneros distintos? Porque El Nombre del Arte era misterio y esto va a ser fantasía. ¿Pero me meto de vuelta en eso? Entonces dije, ¿quién me corre? ¿No?
No es que estoy trabajando para una editorial, al menos no por el momento. No estoy trabajando para alguien que me dice tenés que poner, publicar tal cosa, ¿no? Porque hay veces que no necesariamente puede ser una editorial, sino que estamos publicando para Wattpad o para esas plataformas que son pagas o lo que fuera. No tengo a nadie que me esté obligando a escribir de determinada forma, ¿no? Entonces, obviamente que uno piensa esto de, bueno, ¿qué hago? ¿No? Porque tampoco quiero defraudar a los posibles lectores que se sumen a esta historia. Dicho eso, tampoco yo me voy a quedar sin ideas. O sea, no es que digo, se terminó acá, ¿no? No es que se va a agotar la fuente. Puedo escribir libros como este, en donde la historia terminó, y seguir continuando otra historia distinta. No necesariamente una saga, tienen que ser libros distintos. Nosotros conocemos, obviamente, la gran mayoría de las sagas continúan, ¿no? Pero hay otras sagas que ustedes saben que suele pasar más que nada en el género de romance, donde se centra en un personaje de una familia, como por ejemplo los Bridgerton. ¿Por qué no hacer algo similar? O si voy a empezar a conectar, porque ya estoy pensando en cuál puede ser el final de La Sangre del Quinto Eterno para conectarlo con La Condena del Silencio. Ok, estoy dejando esa puerta, pero tengo otro mundo acá para seguir expandiendo y uniéndolo al otro. Yo confío en mí, yo voy a poder hacer eso. Como va a ser la primera vez que voy a intentar escribir una serie, una saga, voy a ir a mis comienzos y voy a escribir de forma espontánea. ¿A qué me refiero con esto? Sí, voy a planificar el libro porque yo necesito para poder escribirlo, pero no voy a planificar el resto de la serie. La voy a ir escribiendo a medida que, cuando yo voy escribiendo esto, capaz que me van apareciendo ideas y las voy a ir acumulando hasta que digo, ah, mira, puedo armar todo esto en el segundo libro. Por ahí, cuando termine de salir la saga de La Sangre del Quinto Eterno, conectado con La Condena del Silencio, cuando termine de salir esa saga, diga, oiga, por ahí me conviene hacer esta estructura, porque yo ya pasé por haber escrito una serie, ya voy a saber qué cosas empezaron a surgir. Yo hoy no sé lo que es escribir una saga. Voy a empezar a planificar algo que no sé en realidad cómo es el ritmo. Capaz es otra cosa completamente distinta. Por eso es que decidí abrazar la incertidumbre y concentrarme únicamente en lo que tengo que hacer ahora. Por eso estoy releyendo La Condena del Silencio para sacar cualquier datito que me pueda ayudar a construir un poco lo que es la historia de La Sangre del Quinto Eterno. Y lo que voy a estar haciendo en esta historia, hago esto porque es La Sangre del Quinto Eterno, lo que me puse a hacer es, esto que ven acá, es un brain dump, como le puse, es como un vómito mental básicamente, ¿no? Entonces, lo que me puse a hacer es bajar, tipo, bueno, ¿qué cosas quiero que pasen en este primer libro, ¿no? Entonces empecé a hacer algunas cuestiones que creo que más tienen que ver con lo que va a pasar al principio, pero para tener una idea, porque como, o sea, tengo una idea por dónde quiero que vaya la historia, pero no sé dónde va a terminar, no sé, o sea, no sé nada, tengo que bajar la ansiedad. Por eso empecé haciendo simplemente esto, ¿no? Volcando, y quiero tratar de detallar lo que va a ser el final. Por eso lo que empecé a hacer fue releer La Condena del Silencio, porque cualquier elemento chiquitito puede ayudarme a despertar algo que puede que esté en este libro. Va avanzando de a poco, eso es lo importante. Nadie me está corriendo, llamémoslo ejercicio de escritura o lo que fuera. Estoy escribiendo una novela que realmente me entusiasma, que pienso en mis personajes, que tengo y que tengo música, canciones. Estoy realmente entusiasmada. Sí siento que no va a ser una historia que tenga mucho romance. De hecho, La Condena del Silencio tampoco lo tiene. Tiene como, obviamente, hay una partecita donde se menciona algo, pero no es realmente lo importante. Ni siquiera termina siendo un subgénero, o sea, una subtrama, quiero decir, dentro de mi historia. Creo que acá, en La Sangre del Quinto Eterno, va a pasar lo mismo, porque estoy muy concentrada como en lo que va a ser toda la historia. Así que creo que el desafío para mí va a ser enfocarme en los personajes, porque por el momento solo construí toda la parte de afuera, y saben que mi metodología es al revés. Mi metodología es in-out. Es decir, primero hablo del personaje y después construyo el mundo que él necesita. Eso por ahí me sirve más que nada para novelas que son del género de romance, donde obviamente el argumento va a depender de la historia del protagonista. En este caso, en la fantasía, como que tengo todo el mundo. Así que bueno, estoy tratando de conciliar mi proceso creativo con este nuevo género. Es un género que me desafía, que me atemoriza, que me paraliza un poco, pero también me divierte. Así que eso es lo que de eso se trata escribir, se trata de poder disfrutar el proceso. Así que bueno, con toda esta información, con todo este update, quería contarles cómo va La Sangre del Quinto Eterno, y muy pronto vamos a seguir con esto, y bueno, los voy a traer conmigo a ver cómo sale esta historia. Hasta una próxima vez, escritores. ¡Feliz escritura!